Estamos aquí, la UTE, con las autoridades de los pueblos originarios para reclamarle al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que vuelva atrás con la efemérides educativa del 12 de octubre, porque designa esa efemérides educativa como la de llegada de Colón a América, cuando en realidad, según la normativa nacional, tendría que ser la efemérides Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo que están haciendo acá es retrotraernos a épocas de hasta el Día de la Raza. La verdad que es una barbaridad. Nosotros queremos enseñar con la verdad histórica, con el respeto a los pueblos originarios. O falsean la verdad o mienten, como está pasando, como denunciamos también hace dos días a la justicia, diciendo que los salarios docentes eran unos salarios grandísimos en Capital Federal, diciendo que habían construido tres escuelas, 13, diciendo que las escuelas tenían todas calefacción. En realidad es una política, es la misma política que estigmatiza a los niños en situación de calle, a los países, a los que vienen de países, a los compañeros que vienen de países hermanos. Es la misma política que estigmatiza a los pueblos originarios. No hay ningún error, no es un error de sintaxis esto, es una concepción política. Esta peregrina idea de algunas autoridades de convertir esa fecha innombrable para nosotros en algo que se festeje, como lo ponen, es para nosotros una afrenta. Para los 37 pueblos originarios de lo que es hoy la República Argentina. Comenzando porque somos preexistentes al Estado argentino. Y eso no lo dice en ninguna parte nadie. Los libros de historia que se han escrito desde siempre están escritos por no indígenas y que hablan sobre los indígenas. Nadie preguntó a los indígenas sobre su verdadera historia. O sea, ¿quién más que nosotros sabemos la verdadera historia de nuestros pueblos y la persecución y la muerte y el mayor genocidio de la humanidad? Hablan de otros genocidios, el nuestro fue el mayor de todos y todavía aquí nadie hace nada. Encima van a convertir en una fecha de contento, de alegría, de festejo, algo que para nosotros fue el último día de la libertad, el 11 de octubre, el 12 es un día de duelo y de reflexión. Vinieron con la espada y con la cruz y que nosotros ahora pensamos que tal vez entre la espada y la cruz fue la más cruel, porque aún sigue la evangelización, la muerte de nuestras culturas, el asesinato de nuestros yachas, de nuestros sabios, de nuestros amautas, la quema en la hoguera, y nos llaman a nosotros politeístas, y nos llaman que teníamos ritos sangrientos. Todo eso la historia no lo cuenta.